buenos días, no sé en qué momento nos verán. Es una de las entrevistas de esta edición 2021, que, como todos sabéis, es una edición en línea, pero no por eso menos importante, puesto que este año en Nantes están los mejores directores y directoras de todas las películas que se han hecho en ese año 20. Y entre las películas que este año presentamos en competición, para varias competiciones, está la película de Pilar Palomero, Las niñas, que opta al premio Julio Verne a la mejor ficción, al premio Ópera Prima, por ser la primera película, y, por supuesto, al premio del público, como todos los años. Esta entrevista es una entrevista un poco particular. Hemos invitado para esta entrevista a un periodista especialista del cine en general, del cine español, profesor de la universidad, y es uno de los periodistas con los que estamos vinculados en el Festival de Nantes, ha venido varias veces, y, por supuesto, tenemos con nosotros también a la directora Pilar Palomero, vinculada también a Nantes, por un premio del que vamos a hablar, a uno de sus cortometrajes que tuvimos aquí en el Festival de Nantes, Niño Balcón, en 2009. Por eso el interés de hacer esta entrevista. Buenas tardes, Pilar. Buenas tardes, Luis. Muy buenas tardes. Ah, buenas tardes. Bueno, he presentado rápidamente a Luis y he hablado rápidamente de su vinculación a Nantes y he presentado también a Pilar y a su vinculación con el Festival de Nantes. Bueno, quería preguntarle primero a Luis por esta vinculación y luego ya pasamos a hablar de Pilar y de su trabajo. Bueno, a mí me da una gran melancolía hoy porque he estado varias veces en Nantes y la experiencia cada vez que he estado ahí ha sido tan bonita, tan divertida, tan emocionante. He disfrutado tanto de los días que he pasado allí. He disfrutado tanto de ver cómo en Nantes se aprecia el cine español, la labor que hacéis ahí, que hoy hacerlo de esta manera virtual, como no hay otro remedio, pues me resigno, pero no puedo evitar una cierta melancolía. Pero en cualquier caso, pues también siento mucha alegría porque vamos a charlar con alguien a quien quiero y admiro muchísimo, que es Pilar Palomero, la directora de Las niñas, una película que ha sido de gran impacto en España especialmente, pero también en todos los lugares del mundo en los que se está presentando. Ha sido sin duda la película del año, algo bastante insólito en una ópera prima, porque normalmente las óperas primas pues tienen su protagonismo, pero normalmente una ópera prima no tiene tanto brillo como el que ha tenido Las niñas de Pilar Palomero, donde ella ha demostrado un talento, una sensibilidad y una madurez completamente extraordinarias. Bueno, pues Pilar, estamos realmente muy contentos. Es un momento para nosotros de gran emoción porque habíamos seguido el trabajo y luego todo este deambular tan exitoso que es tan importante para el cine español, para una primera película, una película hecha por una cineasta, y querríamos que nos contaras, como hemos pedido a cada uno de los cineastas que hemos entrevistado, cuál ha sido la génesis de la película. Bueno, lo primero de todo, muchísimas gracias al festival por la invitación, que me hace mucha ilusión además hablar con vosotros. Me sonrojo de escuchar a Luis. Y bueno, la génesis de la película fue básicamente las ganas que tenía sobre reflexionar sobre cómo había sido mi infancia, crecer en la Zaragoza de principios de los 90, los mensajes tan contradictorios que habíamos recibido las mujeres de mi generación. Y bueno, de ahí nació. Y ese ha sido siempre el espíritu de la película, ¿no? El invitar a la gente a recordar y a reflexionar cómo habían sido aquellos años. Pilar, has contado alguna vez algo muy llamativo, y es que la historia de esta película
apareció en tu cabeza cuando casualmente te encontraste con una redacción tuya en un cuaderno de religión de sexto de GB. Y yo he pensado, y es algo que todavía no he tenido la oportunidad de comentarte, si fue un hallazgo casual o de alguna manera tú estabas buscando inconscientemente algo así. Si te rondaba la cabeza, seguramente estabas rumiando la historia de tu primera película y de algún modo estabas buscando algo por el estilo y cuando te lo encontraste fue menos casual de lo que pueda parecer. No lo sé, no lo creo, ¿eh? A ver, sí que es que tampoco, o sea, yo no es que tuviera olvidada por completo mi infancia y mi educación en el cole o cómo era la sociedad de aquella época, ¿no? Y sí que ya había hecho esta reflexión de, madre mía, qué mensajes más viejunos, ¿no? Más pasados de moda y más anacrónicos recibíamos en el 92 cuando pensábamos que éramos tan modernos. Y el cuaderno de religión tampoco sabría muy bien decir en qué momento llegó, pero claro, sí que tenía una información porque, bueno, es una redacción que aparece en la película, sí. Que es un dictado que hacían, bueno, que yo tengo copiado en el cuaderno como un dictado, ¿no? Y que es el de la sexualidad al servicio del amor, sí. Y que lo utilicé tal cual en la escena de la película, tal cual estaba en el cuaderno. Y claro, me impactó, o sea, tenía una carga tan pesada, ¿no? Esa redacción, que tampoco sé muy bien si vino antes o después, pero sí que fue un punto de inflexión porque, claro, leer de mi puño y letra que yo había escrito de pequeña, dictado, y para que el hombre no esté solo, Dios creó a la mujer, ¿no? Pues claro, me dio para pensar mucho, ¿no? En plan de, pero ¿cómo se enseñaba esto, ¿no? En el cole y cómo los padres veían bien que nos enseñaran esto, porque nosotras qué pensaríamos, no sé, eran muchas las preguntas que me provocaba esta redacción. Y al encontrar ese cuaderno, es verdad que es un cuaderno que refleja muchas más cosas que una redacción, refleja el ambiente de la época, de la sociedad, pero lo que es un gran contraste para el espectador, francés, pero por supuesto español y de cualquier país, es que esa redacción se hiciera en el año 92, porque todas las mujeres de generaciones anteriores, por ejemplo la mía, en un colegio de monjas, podríamos haber encontrado ese mismo cuaderno casi 30 años antes. Entonces, eso es lo llamativo, pero lo que es interesante es que cuando tú encuentras ese cuaderno, no vas a la autobiografía, sino que vas algo que me gustaría que quizás desarrollaras es cómo a través de ese colegio, de ese grupo de niñas de los que hablaremos, vas a reflejar el ambiente o el sentir de toda una sociedad que la rodea. Sí, bueno, de hecho yo es algo que insisto mucho también, ¿no? Que pese que la idea surgió a raíz de encontrarme el cuaderno, y es un dictado que hice en el colegio, en clase de religión, para mí Las niñas no es una película sobre el colegio, ¿no? No es una película sobre los colegios de monjas ni contra los colegios de monjas, sino que me gustaría que diera una imagen más amplia, ¿no? De cómo era para muchos esa sociedad, ¿no? Y es otra cosa también que en el proceso de desarrollo de la película y sobre todo ahora que ya, bueno, cuando se presentó, bueno, tú me comentas que igual pues, en tu preadolescencia, adolescencia, podrías encontrar cuadernos, o sea, podrías haber hecho dictados de ese tipo. Y también me impacta conocer gente mucho más joven que yo, como por ejemplo el caso de Natalia de Molina, sí. Que ella cuando leyó el guión no tuvo ninguna duda de que quería hacer la película precisamente porque todo eso también resonaba en ella, ¿no? Ella me contaba que ella iba a un colegio público y rezaban todos los días, ¿no? Todas las mañanas al empezar las clases. Entonces, que creo que es algo que abarca muchas generaciones y no es el hecho, ¿no? del rezar, del peso de la religión, ¿no? Es el mensaje, ¿no? Pues todos todas esas ideas, ¿no? Con las que nos construyeron, ¿no? Y de las que somos herederas, ¿no? Y creo que abarca
no solo a mi generación, sino a muchas. Y luego también otra cosa que yo he visto, también que hay mucha gente que dice, no, no, el 92 no era así, esto no es cierto, ¿no? Y a mí, cuando la gente dice eso, me hace ver que la película hace falta, porque me gustaría que la gente entendiera que aunque su 92 no fuera así, no quiere decir que no existiera, ¿no? Este otro tipo de realidad, ¿no? Igual que yo ahora vivo unas circunstancias y porque no viva otras no quiere decir que no existan otras, ¿no? Y obviamente, pues claro, había muchos 92 y este era uno de ellos. Y los mensajes que recibíamos, bueno, es algo tan sencillo como abrir YouTube y buscar programas del 92 y ver qué mensajes recibíamos, bueno, sobre las, o sea, hombres y mujeres sobre, bueno, cómo nos educaban, ¿no? Es que es tan sencillo como eso. Pero es que creo que seguramente una de las claves por las que esta película ha calado tan hondo es precisamente lo que estamos deslizando aquí, ¿no? La capacidad que tiene de que la gente se sienta concernida, gente de muy diversas generaciones, con lo que late dentro de esta película, ¿no? Porque hablas de algo bastante universal, en primer lugar, porque centras la película en un momento tan especial de la vida como es el de la pubertad, el momento en que se abandona la niñez, se abandona un poco la inocencia y la candidez de la niñez, y el mundo, la vida, las relaciones con la gente, con la familia, con las amigas, con los propios sentimientos, con tu propio crecimiento, da un vuelco. Entonces, a mí eso me parece que está reflejado muy bien. Pero además, lo que estás diciendo ahora, Pilar, de la educación, en muchos países, pero en España, desde luego, la educación sentimental y sexual ha sufrido muchas carencias, ¿no? Y yo creo que también hablas de eso, ¿no? De una educación muy poco edificante desde un punto de vista sexual y sentimental. Y a mí eso me parece que está reflejado estupendamente bien en la película. Y de eso no solo ha sido víctima la generación que representa Celia, ha sido víctima la generación que representa Pilar Martínez o mi madre, o la mía. Entonces, yo creo que esa identificación también es una de las claves por las que esta película ha encandilado a todo el mundo y a gente de muy diversas generaciones, incluso países, ¿no? Porque encierra algo muy universal ahí. Yo quiero, sí, justo añadir una frase para que así te sonrojes de verdad. Yo creo que, no sé, ahora acaba de morir un cineasta que es Tavernier, en Francia, y Tavernier, entre las diferentes cosas que ha dicho, y estos días lo están recordando, es que en el cine, cuanto más vas a lo local y a lo personal, más vas a lo universal. Yo creo que esta película, en esto que está diciendo Luis y que el espectador percibe, es eso, es decir, que hay como una sinceridad, es decir, no hay nada impostado. Y esto yo no sé cómo lo has logrado, es decir, que no es cine de mensaje, no es cine, decir, cine social, sino que todo ello se logra como pasando de puntillas por todo ese relato de esas niñas que pasan esa temporada tan difícil. ¿Cómo has logrado eso? Bueno, pues... Con mucho talento, Pilar. Y esfuerzo y años, a ver, cuenta todo eso. No, a ver, yo sí que, o sea, hay una cosa respecto a la película, ¿no? Y un poco como mi hoja de ruta a la hora de dirigir, bueno, de escribir y de dirigir, y era siempre hacerlo desde, bueno, y no solamente para las niñas, sino para todo lo que haga en mi vida, que espero seguir haciendo cosas, ¿no? Y para las películas que estén por venir, crucemos los dedos, y es hacerlo siempre desde la verdad y desde la honestidad, ¿no? Y claro, yo cuando estaba haciendo la película, cuando la estaba escribiendo, yo no me imaginaba que iba a conectar con tanta gente, ¿no? Ha superado todas mis expectativas. Yo soñaba con que pudiera conectar con algunas personas, pero la verdad que esta sorpresa que nos hemos llevado ha sido,
ha sido increíble, ¿no? El sentir que la película sí que ha tenido esa capacidad de despertar esos recuerdos y de bueno, y lo que decía Luis, que para mí era lo importante en la película, ¿no? Más allá del mensaje, más allá de cualquier reflexión intelectual, sobre todo el sentir con Celia, ¿no? El revivir nuestra preadolescencia. Para mí ese era el viaje más importante y la propuesta de la película. Entonces yo intenté guiarme siempre por lo que yo sentía y lo que yo quería transmitir, y sin pensar mucho en o sea, obviamente pensando en el público, en el sentido de que uno hace una película para que la vea el mayor número de gente posible, ese es el mayor triunfo, ¿no? El que conecte con el mayor número de gente posible, pero también a la vez intentando no pensar más allá de cómo le podía ir, ¿no? Sino decir, bueno, yo aquí voy a hacer esta película lo mejor que sé, lo mejor que pueda, con la mayor honestidad, humildad y sinceridad que pueda, y luego ya la película ya no será mía, ya estará en las manos de los demás y a ver cómo la reciben. Y afortunadamente esta recepción ha sido buena y yo no puedo más que alegrarme, ¿no? Y ahora viene la cuestión fundamental que todos los espectadores hacen, seguro, que es el casting. Es decir, ese trabajo tan excelente que da tan buenísimos resultados. ¿Cómo lo hicisteis? Pues bueno, el casting fue muy largo. El casting, o sea, ya sabíamos que iba a ser largo de antemano. Fue algo que decidimos con Valerie y con Alex, los productores, Valerie Del Pierre y Alex Lafuente, de Inicia Film CP Team. Nosotros sabíamos que las niñas, y sobre todo Celia, iban a ser el alma de la película. Y yo tenía la sensación, y creo que estaba en lo cierto y que hubiera sido así, que con un mal casting la película no hubiera funcionado, porque no es una película tanto de... Pues eso, ¿no? Es una película de sentir, ¿no? Para mí, es una película para invitar al espectador a sentir, y para eso pues hace falta una persona que te transmita esas emociones y para mí eso está en esos ojos de Andrea Fandos, en los gestos de Natalia, en las risas y en la forma de ser del resto de las compañeras. Entonces, ya fue una propuesta de diseño de producción, ¿no? Del tipo de película que queríamos hacer. Entonces, pues de antemano ya le dimos ese margen, esos 7 meses, y con la idea de que si no encontrábamos a la Celia perfecta, no se rodaba, se posponía, ¿no? Y afortunadamente pues encontramos a Andrea, y pues el trabajo de casting... Eso fue titánico, porque vimos a casi 1000 chicas. Fue una maravilla también ver cómo se volcó la gente en Zaragoza. Nos ayudaron mucho desde La Harinera, que es el espacio donde hicimos los castings, y en el CPA también. Y fue un proceso eso largo, pero bonito, porque también yo hablaba mucho con ellas. Y sí, y fue cuestión de encontrar los perfiles adecuados. Y yo siempre pongo como ejemplo, pues eso, pues Andrea, ¿no? Que para mí Andrea, cuando la conocí, es que me recordaba mucho a la Celia que yo había imaginado, sí, ¿no? En su timidez, en su inocencia. Luego Julia Sierra, que interpreta a Cris, que es la amiga así más pispireta. Sí. Es que ella es así también, ¿no? Tiene esta forma de ser. Y a mí el casting me hizo reírme, ¿no? O sea, ya se mostró tal cual era. O Zoe Arnao, que interpreta a Brisa, sí, pues lo mismo, también me parecía... A mí misma me provocaba... Me parecía una persona muy misteriosa, quería conocerla más... No, me provocaba las sensaciones, como si yo fuera Celia, las sensaciones que me hubiera provocado Brisa. Entonces, pues yo buscaba eso, decía, si ellas me producen a mí estas sensaciones, yo creo que habrá más gente que le suceda lo mismo. Pues que me parece a mí también una de las maravillas de esta película es la capacidad que tiene de que cualquier espectador, sea cual sea su edad, se sienta identificado y se sienta dentro de la cabeza de una niña de 11 años. Y eso me parece que es un mérito que te corresponde a ti como creadora, como guionista, como directora.
y por supuesto también a Andrea, porque es que hace una interpretación maravillosa. Hay algo hipnótico en la manera en que mira, en sus gestos, en su manera de moverse, de hablar, que te hace meterte ahí dentro de su cabeza y hacer, o sea, y creer que sientes lo mismo que ella siente. A mí eso me parece casi milagroso, ¿no? Y también me parece que es una de las grandes claves de esta película, por lo que ha llegado a tanta gente de una manera tan, tan emocional, ¿no? Luego la historia, justo, añado una cosa para que puedas contestar a los dos. Cuando hablamos del casting, hay también una pregunta que siempre nos hacemos. Cuando un director o directora rueda con niños o niñas, ¿les has dado el guión? ¿Cómo has trabajado con ellas? ¿Han improvisado? No. Bueno, respecto a lo que comentaba Luis, la verdad que tiene un talento descomunal. Y bueno, sí que, o sea, tengo la suerte de poder decir que es mejor que la Celia que yo había imaginado, ¿no? O sea, que sus miradas tienen muchos más matices y muchas más emociones, ¿no? Y eso es su don, es el don que tiene ella. Y bueno, y además ha sido una maravilla trabajar con ella porque es majísima. Bueno, Luis la conoce y es que es un encanto. Sí. Y además que ella, yo creo que ya no es consciente de la capacidad que tiene, porque el otro día le preguntabas en qué pensaba y decía, yo pensaba en que no tengo que mirar a la cámara, ¿no? Como que igual estaba haciendo una escena y que estábamos todos emocionados. O sea, que sí que tiene ella, tiene un don para mí. Está clarísimo. Sí, tiene un don totalmente. Además, y una capacidad para empatizar y para comprender las emociones. Es que con dos palabras ella entendía lo que querías, ¿no? Y eso es muy bonito. Y luego, pues bueno, no les entregué el guión un poco por miedo, porque no quería tampoco que lo... Me daba mucho miedo el hacer una película de niñas recitando un texto, ¿no? Que, sí. Y esto era más un miedo mío que algo que yo hubiera podido ver en el casting, porque en todo momento ellas me demostraron que son actrices. Pero bueno, sí que tenía ese miedo. Entonces lo que hicimos fue partir de la improvisación, pero lo mismo, porque al haber explicado lo de la improvisación, también muchas veces he entendido como que no había un guión o que dejábamos que fluyera. Y sí y no, dependiendo de la escena. El guión estaba escrito y es muy parecido, es casi, bueno, es como la película. Lo único es pues, que llegábamos ahí en lugar de a través de ellas leyéndose el texto, a través de pues, haciendo un teatrillo, explicándoles lo que tenían que hacer, dejando que fueran ellas mismas, creando un espacio para que se sintieran cómodas y pudieran ocurrir cosas. Y bueno, y dependiendo de la escena, hay otras que sí que los textos era más necesario que fueran tal cual estaban escritos. Bueno, dependíamos un poco de cómo fuera la escena. Pero sí que hemos jugado mucho y sobre todo cuando están ellas juntas, pues era muy importante la energía que se creaba entre ellas y ahí lo trabajé con Rubén Martínez, que es un actor aragonés que también es coach de actores y que estuvo ahí conmigo y nos lo pasamos muy bien, la verdad. Pues que en realidad lo que transmite también esta película es una completa felicidad desde el principio. Sí. Para un cineasta o una cineasta, el primer largometraje lo suelen sufrir mucho en el rodaje por la presión, por la responsabilidad, porque es un desafío al que nunca se habían enfrentado. Sin embargo, tú transmites una especie de alegría, de placidez y de felicidad alrededor del rodaje que es muy impactante. Bueno, yo tengo que decir que yo iba al rodaje preparada para sufrir, porque como todo el mundo me había hablado de su ópera prima, de cuánto habían, lo mal que le habían pasado, cuánto habían sufrido y que... Yo sé, o sea, yo también he experimentado rodajes muy traumáticos, ¿no? O sea, en primera persona, yo como directora de cortometrajes y también en otros equipos viendo al director o directora. Entonces, yo no sé si fue como ese proceso que yo hice de mentalizarme lo que me hizo pues, estar preparada para lo peor y lo peor no llegó a suceder, o si simplemente, pues bueno, ha sido un tipo... Hay veces que hay rodajes que son más duros y otras veces que son menos duros.
pero sí que es verdad que se creó un ambiente muy especial. Y hubo, a ver, no todos de color de rosa, obviamente claro que hubo momentos de tensión, pero me parece como que es algo que va unido al propio rodaje, ¿no? Cierta tensión es necesaria, pero todos guardamos muy buen recuerdo y ojalá todos los rodajes sean así. También es cierto que, claro, yo eso también lo repito mucho, que yo, es mi primer largometraje, pero claro, yo llevo casi más de 15 años dedicándome de una manera u otra al cine, ¿no? Y he estado en mucho, o sea, me siento muy rodada, ¿no? No, igual como directora menos, porque este es mi primer largometraje, aunque he hecho muchos cortos, pero sí que he tenido oportunidad de estar en muchos otros rodajes y ver trabajar a muchos otros directores. Entonces tampoco había muchas cosas que como que ya venía con la lección aprendida. No sé si igual eso me ha facilitado el frustrarme menos, ¿no? O luego, bueno, también la suerte de repente coincidir con un equipo humano maravilloso y que haya habido buena sintonía. Y mira que además pasamos varias olas de calor, o sea que el rodaje fue duro. Y el personaje de Natalia de Molina, que es tan importante, ¿no? Bueno, aparte de su manera de actuar, aquí ha estado en varias ocasiones, con Techo y Comida, etcétera, pero yo creo que es una pieza clave en esa relación, con esa idea del secreto que va siempre tan unida a lo que es ese mundo de la infancia, de que quiere saber, de que evidentemente está el acoso escolar también metido allí. Yo creo que todos los temas que preocupan hoy a la sociedad están en la película, y este papel de esta madre, evidentemente, que educa, que se encarga sola, ¿no? Que lleva adelante a la familia. Está mostrado de la misma manera que decíamos antes. No es un cine voluntariamente social, pero todas las claves, las preguntas de la sociedad están ahí. Entonces, este papel de la madre de Natalia, la relación con la hija, etcétera, lo podrías desarrollar, porque yo creo que ha habido varias preguntas que nos han llegado sobre esto. Sobre el personaje de... Sobre el personaje de la madre, la relación con Andrea, esta especie de secreto, el acoso escolar. Reúno varias preguntas que nos han ido llegando. Bueno, a mí me gusta mucho una cosa que dice Natalia en las entrevistas que ha hecho de la película sobre el personaje de Adela, de la madre, y que me parece muy bonito, ¿no? Y que ella... lo siento como un homenaje a las mujeres de esa generación, ¿no? Que como ella, que como Adela, que como la madre de Celia, pues se han tenido que sacrificar tanto precisamente para, como ella le dice en un momento dado de la película, Celia, yo lo que quiero es que estudies, que tengas una carrera, que seas independiente, ¿no? Y no solo mi padre, esto no paraba de repetirme, lo de estudias independiente, ¿no? Y creo que nuestros padres son ya esa generación que tuvieron generación, ¿no? Mis padres, pues bueno, ellos estudiaron, son digamos como la generación para mí bisagra un poco, ¿no? Que ya estudiaron con muchas dificultades, porque venían de familias humildes, con el esfuerzo, el sudor, o sea, auténticamente gracias al sudor de sus padres, ¿no? Y que para ellos lo más importante ha sido darnos una educación y darnos, pues, igual la vida que ellos no pudieron tener, ¿no? O las facilidades o los caprichos que ellos no tuvieron como niños de la posguerra. Y bueno, y sí que me gusta mucho esa lectura que hizo Natalia del personaje de Adela, ¿no? De casi como un homenaje, porque sé que es un personaje que puede verse como un como que puede producir cierto rechazo porque es dura, porque es áspera, es austera con su hija, pero es que hay mucha gente que fue educada de esa manera, ¿no? Y que no aprendió, o que no le enseñaron a dar amor porque primero estaba... Pues porque la prioridad era igual alimentarlos, ¿no? O sea, que es en muy poco tiempo ha habido un cambio generacional muy, muy grande, ¿no? Y creo que Adela lo representa.
Pilar, las claves más locales que pueda tener la película, más locales me refiero a España, no hay que olvidar que estamos dentro del Festival de Nantes, ¿no? Estamos en Nantes. Las claves más locales relacionadas, por ejemplo, con las referencias musicales o televisivas que retratas de la España del 92, cuando has viajado con la película fuera de España, ¿se comprenden bien? ¿Se disfrutan? ¿Te hacen muchas preguntas alrededor de esas referencias? Eso es importante. Sí, sí, yo creo que eso es lo que... Sí, a mí se me da pena porque creo que eso es lo que más se pierde porque... Quieras, a ver, depende, ¿no? En Latinoamérica veo que es más fácil, ¿no? Porque creo que bueno, aparte del idioma, ¿no? También, pues bueno, compartimos muchas otras... Hay más coincidencias, pero por ejemplo, yo me acuerdo en el proceso de hacer el pitch, ¿no? De cuando estábamos financiando la película, íbamos por diferentes mercados internacionales, yo utilizaba mucho como para enseñar el contraste, mi foto de mi hermana con el uniforme y luego la foto de las mamás Chicho, sí. Que eran unas vedettes que aparecían en televisión. Y la gente alucinaba, claro, si decían, pero esto que era un programa porno, o sea, ¿no? Como que no... Sí, sí. Sí, ¿no? Como que no... Y yo creo que es muy difícil, yo no sé cómo... O sea, yo no lo sé, tampoco sé muy bien cómo se entiende fuera, cómo se entiende en Francia ver a Jesús Gil en un jacuzzi rodeado de chicas en bikini, no sé. O sea, un político español, ¿no? Alcalde de Marbella, que era en ese momento... es en un jacuzzi con sus cadenas de oro y rodeado con chicas en bikini que hacían topless para ir a publicidad. Seguramente habrá algún equivalente, no sé si en Francia, pero en muchos países lo sabrá, pero creo que ahí es donde más se puede perder, ¿no? O el momento de Umbral, hablando con Rafaela Carrà y refiriéndose a las chicas que aparecen como... Bueno, a las mujeres que aparecen como colegialas. Sí. Pues... Todo ese tipo de cosas forman parte de muy importante de nuestra cultura y no. A mí me lo pregunto yo también, si se pierde o no se pierde. Pero yo creo que también es interés del cine, porque en nosotros la esperanza es que cuando esto se termine y que podáis venir y hacer encuentros con escolares, colegios, institutos, etc., yo creo que también hay ese papel de mediador, de facilitador, es decir, que. Todas estas claves de la España de esos años pueden dar lugar, evidentemente, pues a diálogos, a poder ilustrar lo que es la época. Entonces, yo creo que esto es lo que tiene el cine. Es decir, que entras en un periodo y a través de esa entrada permite a los historiadores, a los especialistas de cultura de esos años, de poderlo desarrollar. O sea, que yo creo que también es un regalo para esos profesores que están trabajando sobre la cultura española y me consta que el Cervantes actualmente está haciendo un trabajo excelente a través del cine para llevar la cultura española. O sea que yo creo que esto es un plus también para entender esos años desde fuera. Ah, pues eso sería estupendo, sí. Y luego hay, yo creo que otra cosa que dice Luis, que es el lado divertido. Es decir, que me parece extraordinario también cómo reflejas esas reuniones de las niñas que son particularmente, es decir, que es casi como si fuera un documental, ¿no? Esa especie de risas incontroladas que tienes a esas edades, ¿no? Y la secuencia maravillosa del preservativo y toda esa campaña de Pontelo, Pónselo, ¿ves? Todo eso también daría pie. ¿Podrías explicar un poco todo ese momento? Porque ese es un momento maravilloso de educación sexual o no educación sexual con esa campaña de publicidad que hubo. Sí, bueno, esa es una referencia que me imagino que para el público extranjero se perderá y que, sí. Y que le añade una capa importantísima para mí a la historia, porque, claro, la campaña del Pontelo Pónselo, pues en España todas las personas de mi generación, la anterior y la posterior, es que no la hemos olvidado, fue una campaña importantísima que caló muchísimo. Pero bueno, investigando lo que la gente no recuerda
es que esa campaña se prohibió, se retiró en el año 93, ¿vale? Porque se la acusaba de incitar a la promiscuidad, ¿no?, entre los jóvenes. Una campaña de preservativos, ¿no? Y la gente, pues hay documentos que están accesibles para cualquiera, que es que se pueden, si se googlea, pónselo, campaña de televisión española, aparecen documentos de la época de entrevistas que se hacían a adultos por la calle y que se sonrojaban cuando les hablaban de un preservativo, ¿no? Y bueno, esto demuestra la falta de educación sexual que había, el pudor que todavía, bueno, cómo todavía se asociaba el sexo a lo pecaminoso, ¿no? En el año 92, estamos hablando del 92, supuestamente, claro, porque nosotros pensamos, España, después del año 70, de la transición, la movida, ¡buah!, todo superado, todo se había vivido, ya, y de repente te encuentras con que una campaña, precisamente una campaña tan importante para luchar contra una pandemia como era y es el SIDA, pues se la calificaba de pecaminosa. Y eso dice mucho sobre la sociedad en la que vivíamos, sobre la sociedad del 92, ¿no? Una campaña que consigue, que hay un lobby que consigue que se retire, ¿no? Pues es que eso que estás contando ahora me parece esencial, me parece clave, porque forma parte de las grandezas de esta película, ¿no? ¿Cómo retratas lo que de manera tan precisa se explicó ahora? Esa sensación, lo has dicho muy bien, o sea, que después de los años 80, de la integración en Europa, de la movida, ya éramos todos modernos, ya éramos todos abiertos, teníamos una moral completamente liberal respecto a temas como el sexo, y luego resulta que no. O sea, que hay unas resistencias dentro de la propia sociedad muy reaccionarias y muy conservadoras al respecto, que conecta un poco con lo que hablábamos antes de esa educación sentimental y sexual tan lamentable que hemos recibido muchas generaciones de españoles y de españolas, ¿no? Y eso creo que está genialmente, de una manera muy sutil, no de una manera evidente, digamos, pero está reflejado, para mi gusto, con una gran maestría. Bueno, y ahora nos vas a hablar de... Justo nos das, no sé, con una información, una ventana abierta hacia lo que estás en este momento haciendo y pensando que los festivales, como ya sabéis, no podemos vivir si no nos llegan vuestras películas. Es nuestra gran esperanza, festival tras festival, decir, bueno, ¿qué va a haber este año? ¿Cómo vamos a programar? O sea, ¿qué estás haciendo en este momento? ¿Qué estás terminando en este momento? Bueno, ahora mismo estamos empezando ya casi la preproducción del siguiente largometraje, que se va a titular La Maternal. Y hemos empezado ya con el casting aquí en Barcelona, buscando localizaciones. También, o sea, el proceso de casting va también muy ligado al de desarrollo de guión. Entonces lo voy haciendo un poquito en paralelo. Y esperamos rodar a finales de año, que vuelvo otra vez al mundo de la adolescencia, aunque esta vez en la actualidad, y en concreto sobre, bueno, es una película que trata sobre la maternidad en la adolescencia, y bueno, y ahí vamos avanzando con muchas ganas y con, bueno, sobre todo eso, con mucha ilusión por seguir haciendo películas y a ver cómo nos va esta. Ojalá vaya la mitad de bien que las niñas. Pero hablando del aluvión de premios y de reconocimientos que estás cosechando con las niñas, esto que no tiene ninguna pega, recibir tantos premios, ni tantos piropos, ni tantas distinciones... Pero ¿sientes que aumenta un poco la presión sobre ti, la responsabilidad de estar a la altura? Podría, lo que pasa es que no me estoy dejando que me ocurra eso. Al menos de momento lo voy consiguiendo. Yo el guión de La Maternal ya lo tenía pensado... O sea, yo llevo mucho tiempo queriendo hacer cine y preparándome muchísimo, muchísimo.
Entonces, yo quiero hacer la maternal y tengo otros proyectos ya, pues para mi tercera película, la cuarta. O sea, ideas y ganas no me faltan, entonces yo me aferro a eso. Lo que no quiero es hacer la maternal con expectativas o con planes de futuro de que va a conseguir esto o lo otro, pero ni la maternal ni ninguna película, porque al final es que... Es lo que decía antes, yo lo quiero hacer igual que las niñas, con sinceridad, honestidad y humildad. Y cómo luego vayas, hacerlo lo mejor que sé y luego ojalá conecte con el público y ojalá vaya bien, ¿no? Pero es que eso ya no estará en mis manos, ¿no? Eso estará ya en manos del público y bueno, si yo he hecho todo lo mejor que he sabido hacerlo... pues tampoco puedo hacer más y la verdad es que intento no pensar mucho en eso, sino hacer y hacer y ser consciente de que lo que nos ha ocurrido con las niñas es algo muy excepcional. Sí, tan excepcional como que es la primera ópera prima de una mujer cineasta en España que consigue el Goya a la mejor película, que es el premio más distinguido que puede conseguir una película a lo largo del año en España, y es la primera vez en 36 años de Goya, o sea que es completamente, ya solo por eso es completamente inaudito, pero aparte es que has arrasado en los Forqué, en los Feroz y en todos los premios que te ponen por delante, es una cosa impresionante. Sí, es que ha sido una maravilla, entonces no... O sea, yo lo vivo como eso, algo precioso que ha sucedido, algo excepcional, y a mí no voy a negar lo bonito que es que haya sucedido todo esto, lo gratificante que es, no solamente para mí, sino como directora, ¿no? Para todo el equipo, para los productores, para las actrices, para todos, estos reconocimientos. Y al final, yo con lo que me quedo sobre todo es... Que la película la ha visto mucha gente, ¿no? Y que yo en esa idea insisto mucho, que decías ahora tú, Pilar, ¿no? Que los festivales están esperando a las películas y nosotros estamos esperando al público, ¿no? Hacemos las películas para la gente y deseando conectar con ellos. Entonces yo eso es lo más bonito y es lo que me gustaría que sucediera con el resto de películas, ¿no? Y es verdad que los premios facilitan que llegues a más gente, ¿no? Porque permiten que haya más publicidad, que se escuche más el nombre de la película, que se genere más ganas de verla. Pero vaya, que sí, que a disfrutar de esto que ha sucedido, pero no me lo pongo como meta para futuros proyectos porque sería algo muy insano. Porque sí, yo además creo que también un efecto secundario estupendo de los premios, de tantos premios como en este caso, es que te dan también seguridad y una confianza en ti misma, ¿no? Y eso yo creo que también es muy importante. Sí, yo creo que también que, por ejemplo, para la percepción de esta película en el extranjero, en Francia, en Nantes, por ejemplo, en los premios son importantes, pero es verdad que aquí están los Césares, que es equivalente a los Goya, etc. Pero yo creo que cuando llega la película aquí a Francia, a un festival, etc., yo creo que la película llega como evidentemente un trabajo que funciona, y estamos viendo desde que hemos empezado el festival, funciona muy, muy bien, incluso en este formato que es totalmente inédito, el boca a boca. Y es una película que yo creo que además de todos los premios, la crítica, etc., yo creo que hay una fuerza muy importante, que lo decía Luis, lo decías tú, que es que el público lleva la película, el público habla de la película, se apropia de la película. Y entonces nosotros estamos deseosos de ver qué ha pasado, qué va a pasar, porque opta a 3 premios, lo cual es también inaudito. Es el primer año que hemos reunido el premio Ópera Prima con el Julio Verne y hemos hecho una única competición, es decir, que compiten las primeras películas con películas de directores, evidentemente, de larga trayectoria. Entonces, eso también es algo que es importante porque ha habido muy buenas primeras películas. Entonces, opta a 3 premios y al mismo tiempo estamos viendo en las redes, etcétera, todos los comentarios que hay en torno a esa película y cómo se la apropian cuando la educación aquí es tan diferente. O sea que yo creo que eso también es un valor añadido. Estoy segura que la siguiente tendrá también ese engarce con el público que has conseguido
Con esa mirada, que es esa mirada de una niña, pero que es una mirada que es universal, no únicamente española. Ojalá, ojalá, a ver. Bueno, pues os quiero agradecer primero a Pilar de habernos concedido esta entrevista, sabiendo que es el momento más complicado para ti, el salir del trabajo que estás haciendo. A Luis también, que tiene una agenda sumamente apretadísima, pero bueno, era fundamental que estuvierais los dos juntos. Y luego no nos da tiempo ya de hablar del Zaragoza de esa época, del Zaragoza de ahora. Pero muchas gracias a los dos por estar y espero que nos encontremos pronto en Nantes, en Zaragoza a lo mejor, o en otro sitio. Gracias por habernos concedido este tiempo y deseamos muchísima suerte a la película por el momento en este festival y en los demás, estoy segura. Gracias. Gracias, gracias porque, entre otras cosas, vosotras sois de los mayores pilares de mi vida. No, no nos lo digas porque yo tengo la lágrima fácil y en este momento, como decía el otro día en la radio, tengo tantas ganas de volver a Zaragoza que es que es realmente muy difícil el periodo este en que estoy realmente en este lado de los Pirineos y ahora es cuando me doy cuenta que en realidad, a pesar de la doble nacionalidad, necesito verdaderamente esa especie de aire, de aliento, de escuchar. O sea que en cuanto pueda, voy. Gracias por este momento a los dos y os doy un abrazo muy fuerte, aunque sea virtual. Un beso. Beso. Igualmente. A los dos. Gracias. Gracias por la invitación. Gracias. Adiós. Bueno, qué un placer, ¿eh? Igualmente. Perdón por el lío para conectarme. Es que yo no me apaño muy bien con internet. No, pero para nosotros es que es todo nuevo, es decir, que sabíamos hacer, creíamos un festival clásico y de repente nos hemos encontrado inventando todo en un mes porque pensábamos hacerlo en salas en enero, en febrero híbrido y a final de febrero en línea. O sea que hemos tenido que reunir, además del equipo tradicional, un equipo realmente capacitado para hacer este tipo de festival y nos damos cuenta que tiene una ventaja dentro de las limitaciones, y es que estamos pudiendo ir directamente a las clases, institutos y colegios y conectando con los profesores que no pueden sacar a los alumnos, por ejemplo, fuera. O sea que, de alguna manera, hay esa especie del cine, fuera o dentro, tienes que hacerlo. Yo creo que la capacidad del cine en este momento es casi curativa, decíamos esta mañana con Nuria Jiménez, es decir, que os tendría que subvencionar la Seguridad Social francesa, porque nos estáis produciendo, sí, yo creo que en esta especie de atonía en que estamos todos desde octubre, sin salir de aquí, de las casillas, nos habéis producido la capacidad de estar fuera del marco. O sea que gracias a los dos. Bueno. Que paséis una buena tarde. Grande. Chao. Un beso enorme. Un beso. Gracias. Adiós. A los dos. Gracias, Pilar. Gracias, Luis. Adiós. Adiós.